¿Qué tal? Saludos amigos a todos los seguidores de Volcán Popocatépetl, de Actividad Volcán Popocatépetl. Estamos transmitiendo en vivo desde Atlixco, Puebla. Hoy domingo 26 de enero del 2020. Y miren nada más de este lado, les quería mostrar nubes sísmicas. Todavía se alcanza a apreciar un poco. Aquí lo voy a señalar, estas nubes de aquí, si se dan cuenta, se ven como tipo arcoíris. Son nubes iridiscentes. Son nubes sísmicas. Hace un rato hasta las nubes de aquí arribita también se veían así como arco iris, así que estar atentos porque quizás tengamos un sismo, ya que hay bastante energía electromagnética. También hace un ratito se estaban formando nubes sísmicas aquí arribita, se veían como de hueso de pescado, así que vamos a estar alertas y estar atentos. Aquí les voy a hacer un zoom a ver si se alcanza a apreciar ahí en el video. Comenten igual ustedes si desde su comunidad o desde su ciudad han visto estas nubes. Y también con el reporte del volcán. El día de hoy tuvo más de 1000 minutos de tremor. Eso quiere decir que hay movimiento de magma y gases dentro del volcán. Posiblemente se forme algún domo, ya que pues está moviendo el magma dentro del volcán. Eso quiere decir que se está elevando el magma dentro del cono volcánico. Y posiblemente tengamos actividad esta noche o en el transcurso de mañana o en la semana. Ya que si se forma ese domo, recuerden que el domo tapa la salida de los gases y se va acumulando. Y al aumentar la presión, pues tiene que liberar ese domo con una explosión. Así que manténganse atentos, vamos a estar subiendo más información sobre la actividad del volcán y la actividad sísmica. Ahorita todavía se alcanza a apreciar la nube aquí, y así ha estado el día. Miren, las nubes de repente toman formas de hueso de pescado aquí arribita. Miren, son nubes sísmicas. Quizás muchos no crean en eso, pero hemos estado observando ya bastante tiempo el cielo y el volcán. Así que vamos a estar informándoles. Recuerden compartir el video, dejar algún comentario también si tienen alguna duda. Si tienen fotos, también compártanlas aquí en el video para que pues más gente vea cómo es la actividad del volcán y también la actividad sísmica que estamos reportando. Tengan un excelente día, pásenla muy bien y nos vemos en la próxima explosión. Chao.